absolutamente emocionante, pero de veras. Yo no leo ninguno de mis libros después que se publiquen. No los leo por miedo. Por miedo de que algo no me guste y me vea obligado y quisiera cambiarlo y no lo cambiaría de todas maneras. Por consiguiente, El Coronel No Tiene Quien Le Escriba no es una excepción. Yo no la leo desde que se publicó. Sin embargo, hoy la viví completamente otra vez como cuando la escribí. De veras, no esperaba que fuera tan emocionante, tan conmovedora para mí. Y tengo la impresión de que para el público también, porque me di cuenta de que todo el mundo quedó en suspenso desde la primera palabra hasta la última. No se oyó volar una mosca, no se oía respirar. Es emocionante realmente.